hice un programa para controlar los píxeles LED WS2812 con un microcontrolador PIC 16F628A que tiene simplemente un cristal de 20 megas con dos capacitores. Sale un cable de datos. Estos son 30 píxeles LEDs que están siendo encendidos de 45 disponibles. Apunté solamente a 30, que los puse en esos colores y dejé apagados los primeros 3. Entonces, en este video te voy a explicar cómo hacemos este programa. Ok, para hacer el programa que controla los píxeles LED, como acabamos de ver, necesitamos recordar lo siguiente. Cada píxel va a recibir las tramas de datos como las analizamos en el video número 2. Te recomiendo ver el análisis de estas tramas explicado en el video número 2. ¿Bien? Siempre debajo de estos videos encontrarás el link a la lista de reproducción. Hay un video identificado como número 2 en donde explico este asunto de las tramas. ¿Bien? Y el foco nuestro está en este contexto. Bien, porque cada píxel recibe tres tramas de 8 bits, o sea, un byte cada trama. Y es una tras de otra, no tiene que haber ningún tiempo que las separe entre sí, sino que simplemente son 8 datos. Y los datos consisten en este valor que está acá adentro, que está en verde, ¿bien? Que puede ser, ¿ves? Acá como dice acá, un 0 o un 1. Entonces, ese es el bit significativo. La tónica que se le da al dato viene contenida en este dato, que como vemos en esta imagen podría ser un 1, si ese fantasmita verde se convierte en un 1 digital, toda la trama se convierte en un 1. Sin embargo, si ese fantasmita verde de la línea punteada se conserva en 0, la trama pasa a ser esta y es equivalente a un 0. Entonces, si yo envío estas tres tramas, una atrás de la otra, no están pegaditas, por ejemplo, envío 8 grupitos de unos, como lo vemos acá abajo, mando 8 de estas. El primer píxel LED va a interpretar que el color verde tiene que encenderse al 100%. Luego envío 8 ceros, que es como lo que vemos acá, ¿no? Eso significa que en ese mismo píxel LED el color rojo va a estar en una intensidad de 0, o sea, va a estar apagado. Y lo mismo el azul, porque envío 8 ceros. Y el dato que envío acá es un 255 en decimal, porque son 8 unos en binario, pueden representar hasta 256 valores, 8 bits en binario. ¿Bien? O sea, un byte puede representar entre 0 y 255. Esto es equivalente a 256 valores. Y esa es la resolución en cuanto a intensidad que vamos a controlar de cada color. Yo acá para estos ejemplos y los ejemplos anteriores, incluso bueno, en los vídeos anteriores yo muestro cómo los píxeles interpretan esta información. Acá estoy trabajando entonces con la intensidad máxima. Si yo quiero enviar una intensidad intermedia, tengo que enviar el código en binario, ¿no es cierto? Equivalente, por ejemplo, a un número 100 o 128. Y ahí va a ser una intensidad intermedia, por ejemplo, ¿no? Ya que consideramos que 255 en decimal es el equivalente a este valor que vemos acá en todos unos, que es el 100% de luz del color verde en este caso, ¿no? Entonces, bueno, recordando un poco esto que yo te recomiendo, si no queda claro, que vuelvas con paciencia al video número 2. Y bueno, en el video anterior hice un programa para enviar estas tramas,
una atrás de otra, ¿bien? Y con eso conseguimos que acá está el programa. Acá está el programa hecho con Nipple. Gracias a Nipple, yo puedo generar el assembler, que es este que vemos acá, en base al cual se genera el hexadecimal, que es este que vemos acá. Entonces, con este hexadecimal, programé el microcontrolador y obtuve un programa. O sea, yo envié estas tramas que vemos acá, que son en realidad eran 72 datos. Eran 72 datos, sí. Para encender el píxel 1 en color verde. ¿Ves que están los primeros 8 datos en 1? Y los segundos 8 datos y los terceros 8 datos que van al primer píxel están en 0. Entonces, 1, 0, 0. El píxel número 2 encendemos el rojo y en el píxel número 3 encendemos el azul. Eso es en el video anterior. Pero en este video vamos a hacer un programa que corresponde a lo que vimos cuando inició este video. ¿Bien? Pero bueno, era obligatorio este repaso y el invitarte a revisar el video número 2. Ahora bien, tenemos acá el programa hecho para encender los primeros 3 píxeles. Pero bueno, según algunos comentarios que me hicieron o consultas, bueno, efectivamente se necesita mucha memoria de los microcontroladores PIC y son bastante lentos, sin embargo, se pueden programar. Y para ahorrar espacio en memoria, vamos a automatizar algunas cosas. Vamos a hacer el programa entonces, ¿para qué? Para ahora vamos a dejar apagados, ves que acá están los cables, ¿no? De positivo a negativo y el de datos es el del medio. Bueno, voy a dejar apagados los primeros 3 píxeles. Luego de lo cual voy a encender el color verde, rojo y azul. Verde, rojo y azul de 10 grupos de 3 LED. Entonces, lo que hicimos en el video anterior, que creo que es el número, video número 4, exacto. En el video anterior hicimos este programa. Con este programa conseguimos encender los primeros 3 LEDs en el color verde, rojo y azul, que es lo que vemos acá. Entonces, este programa que tengo acá hecho, que bueno, después se lo voy a compartir. Acá le voy a dar zoom por lo siguiente. Acá tenemos los primeros 8 datos. Estos 8 datos, estas 8 columnas, acá tenemos una columna, otra columna, otra columna. Bueno, cada columna respeta el contexto. Entonces, cada columna de estas tiene 400 nanosegundos en 1 y 450, en realidad son 400 nanosegundos en 0. Porque recordá que, según las especificaciones de estos chips, puede haber 150 nanosegundos de margen de error. Bien, entonces lo que vemos acá en estas columnas, en esta primer columna, por ejemplo, estamos viendo lo que tengo acá, el contexto. Los primeros 400 nanosegundos en 1 y los últimos 450, bueno, 400 nanosegundos en 0. Eso es lo que vemos acá. Y el bit del medio, que es la tónica del dato, está en 1. Eso significa que ahora, en esta primer columnita, estoy enviando el primer dato, que es un 1, este 1 que está acá, ¿bien? Porque la línea punteada verde se sostiene en 1. Entonces, estoy enviando un 1. Y es ese 1 es el que vemos acá. ¿Bien? Entonces, este 1 que vemos acá es equivalente a esta trama que corresponde a un 1 y que está en este contexto. ¿Bien? Fíjate que todas las columnitas, todas las columnitas tienen el mismo contexto de un 1 y un 0 al final. Y la tónica, o sea, el bit que determina que el dato es 1 o es 0, está en el medio. Lo organicé de este modo para que sea visual el número binario. Entonces acá tenemos
un dato que corresponde a un 1, un 1, un 1, un 1. Entonces, todos este byte de datos, este byte de datos corresponde a 8 unos, como vemos acá en el medio. ¿Ven? Luego siguen 8 datos más. Sin embargo, estos datos, estos 8 datos, estas 8 columnitas, que respetan el mismo contexto, ¿bien? Fíjate que el mismo contexto, me refiero a que este dato es un 1 y este dato es un 0. Bueno, en este caso, estos 8 datos corresponden a el color rojo, que son todos ceros. Eso significa que dentro de cada contexto, como yo le llamo, hay el correspondiente bit significativo o bit tónica, que es un 0. ¿Ves que son todos ceros? Entonces, estos 8 datos son 8 ceros. ¿Qué es lo que vemos acá? Los 8 ceros. Bueno, de esa forma entonces construimos las tramas para los primeros 3 píxeles. Entonces tenemos, todos estos son los 24 datos que se necesitan para el primer píxel. Estos son los 24 datos que se necesitan para el segundo y estos los 24 para el tercero. Ahora lo que vamos a hacer es apagar los primeros 3 píxeles, vamos a apagarlos. ¿Cómo los apagamos? Bueno, ya sabemos que por píxel necesitamos enviar 24 datos. Entonces, yo voy a enviar 24, voy a copiar estos que tengo acá, que están en 0. Muy bien, y los pego. Entonces necesito mantener apagados los primeros 3 píxeles. Eso significa que los primeros 24 datos tienen que ser 0. Vamos a utilizar una etiqueta. Y todo lo que explico de cómo funcionan estos píxeles es aplicable e implementable en otros microcontroladores y para otros tipos de entornos de programación. No se limita todo a NIPLE, que es lo que yo utilizo acá, que es lo más práctico y fácil, ¿no? Para entender y más didáctico. O sea, no es solamente fácil para programar, sino que es fácil para entender cómo funciona, en este caso, cómo funcionan estas tramas, ya que es todo bien visual. Entonces, los primeros 24 datos los voy a enviar en 0. Voy a duplicar. Entonces, yo acá, ¿qué estoy haciendo? Los primeros 8 datos en 0, ves que son los 8 que están acá adentro, ¿no? Adentro del contexto. Estos 8 datos en 0 significan que el color verde del primer píxel va a estar apagado. Los siguientes 8 datos en 0 le indican al primer píxel que el color rojo va a estar apagado. Y los últimos 8. Los últimos 8 datos de estos 24 significa que implican que el color azul va a estar apagado. Pero como todo esto se repite, lo puedo automatizar. Entonces, yo esto lo puedo dejar así y está bien, va a tener apagado el primer píxel. Si esto lo copio 3 veces, el programa le va a indicar al sistema que los primeros 3 píxeles tienen que estar apagados. Pero yo esto lo voy a automatizar. ¿Cómo lo voy a automatizar? Bueno, son 24 modulitos de estos. Fíjate que son 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 3, 24. Entonces, perdón, como sé que son 24, voy a suprimirlos. Sí, fíjate lo que hago. Declaro un registro, una variable, que se va a llamar aux, de auxiliar. Bien. Y ahora voy a hacer así, voy a poner una condición. Si el registro aux es igual a 24,
En realidad, sí, vamos a dejarlo así a ver qué pasa. Si es igual a 24, lo voy a poner en 0. Esto lo hago por defecto prácticamente. Si no, que incremente. Sino que incrementa en 1. Bueno, el registro AUX. Ahí está. Ahora, acá hay una pérdida de tiempo. ¿Sí? Nosotros estuvimos analizando el tema delicado que son los tiempos. Y acá vemos que hay pérdidas de tiempo. Sin embargo, el tiempo que se pierde al hacer esto no es mayor a 50 microsegundos, que es el lapso de reseteo. Eso significa que los chips van a interpretar que la trama sigue entrando correctamente, a pesar de que haya un desfase mínimo en el tiempo. ¿Te acordás que vimos en el video de las tramas? Que podía ser de hasta 150 nanosegundos por cada parte del contexto. Entonces, esto lo voy a hacer 24 veces. Y de esa forma, el primer píxel va a estar apagado. Y si lo hago 48 veces, voy a apagar el segundo LED. Y si esto lo repito 72 veces, está bien, ¿no? Porque estoy diciendo 72. 24 por 3. Sí, 72. Si lo hago 72 veces, va a apagar los primeros 3 píxeles. Entonces, vamos a hacerlo 72 veces. Vale, 0. 1, 2, 3, bueno, 70. Vamos a dejarlo así a ver qué pasa. Luego de eso, vengo para acá y enciendo los tres colores en los siguientes tres LEDs. Vamos a poner otra etiqueta acá. Siguiente. Y quiero que lo haga 10 veces a esto. Quiero que esto se repita 10 veces. Y también lo voy a automatizar de esta forma. Voy a agarrar y voy a poner. Si quiero repetir todo esto 10 veces, voy a usar la misma variable. Condición, registro, AUX es igual a 10. Si es igual a 10. AUX lo pongo en 0. Esto por ahí ya no es necesario acá porque acá es donde terminaría el programa, pero bueno, yo por costumbre lo pongo en 0. Y acá voy a saltar a la etiqueta siguiente porque lo quiero hacer 10 veces, pero antes tengo que hacer matemáticas, tengo que sumar matemáticas, cálculos, incrementar en 1 la variable AUX. Acá estás. Bien, incrementar en 1 y ahí sí salta la etiqueta. 10 veces va a ser de encender los tres píxeles en colores verde, rojo y azul. Bien, y cuando termina, vamos a poner NOPS. Así queda muerto el programa haciendo nada. Y ahí es cuando los píxeles interpretan. O sea que van a pasar más de 50 microsegundos y ahí es cuando los píxeles interpretan que tienen que exponer los datos que fueron cargados. Y así es como hacemos el programa. Automatizando, utilizando algunas variables o registros, ¿no? Y si lo vemos con el zoom de lejos, se ve así. Tenemos entonces. Esta primer parte que vemos acá es la que va a apagar los primeros tres píxeles.
va a apagar el color verde, rojo y azul del primer píxel, verde, rojo y azul del segundo y verde, rojo y azul del tercer píxel. Eso implica la primera parte del programa. Luego de lo cual va a encender el siguiente píxel, luego de esos tres que están apagados, en color verde, el siguiente píxel en color rojo y el siguiente píxel en color azul. Esto lo va a hacer 10 veces. Una vez que lo hizo 10 veces, eso significa que voy a encender los 30 píxeles en esos colores variados. Ahí termina el programa, ¿no? Queda acá dando vueltas al dope, al pedo, y pasan 50 microsegundos y ahí es cuando se ven todos los colores que programamos. Bueno, voy a generar, voy a guardar en otro, guardar proyecto como, vamos a guardarlo con otro nombre. El pixel 1, vamos a llamarlo. Bien, pixel 1, y voy a generar el assembler. Fíjate que acá apareció pixel 1, que es el archivo de proyecto, y ahora estoy generando el assembler y el exa. Fíjate que no ocupó nada de memoria, ¿no? O sea, no ocupó casi nada de memoria, porque automatizamos bastante el tema de las tramas. Terminamos. Listo. Entonces vamos, voy a programar el pic. Bueno, eso no importa. Pero acá vemos que generó el exa. Voy a programar el pic y vamos a ver el resultado. Bien, acá grabé con el programador Pedorrin el pic. Vamos a ver cómo se comportan los píxeles. Enciendo. Y ahí tenemos los primeros tres píxeles apagados. Sin embargo, los colores no son exactos. Son un poco como atenuados o color pastel. No son exactamente verde, rojo y azul. Y veo que encienden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en lugar de 10. Esto significa que le erré en esta parte del programa. A ver, acá. Bien, acá en lugar de ser 72, tengo que poner un 71. Entonces voy a poner un 71. ¿Por qué? Porque cuando el programa llega acá, ya pasó una vez. Entonces va a sumar y al hacerlo 72 veces, en realidad lo va a estar haciendo 73 veces. Por eso es que en lugar de 72 tengo que poner, esto lo voy a apagar, voy a poner un 71. Y lo mismo pasa abajo. Acá voy a poner 71. Bien, y lo mismo pasa acá abajo. ¿Por qué? Noto que está ese problema. Porque acá veo que los colores son pasteles, no son en el color que yo seleccioné, que es verde, rojo y azul, a su máxima intensidad, sino que están como un poco atenuados. Y además me está encendiendo 11 grupos de 3 LEDs. Y yo acá seleccioné 10. Y si lo hace 11 veces es porque este número tiene que ser un 9. Y me está pasando lo mismo que en el 72. Entonces, esas pequeñas diferencias, ahí está. Entonces, acá puse que cuando es igual a 9, finaliza. Porque cuando es igual a 9, ya pasaron 10 veces por acá. O sea, ya hizo 10 veces la cuenta. En realidad no hizo 10 veces las cuentas. Hizo 9 veces la cuenta. Sin embargo, la primera vez que pasó ya está siendo implícitamente contada. O sea, el programa pasa una vez y yo le sumo 9, ahí es cuando da 10 veces lo que quiero representar acá, que acá están siendo 9, están siendo 11, perdón. Entonces, detecté que los colores no eran exactamente los que yo seleccioné y que además
estaban siendo corridos un grupito más los píxeles. Entonces voy a, ya hice esas dos correcciones, voy a generar el assembler de nuevo, voy a programar el PIC y vamos a ver cómo queda funcionando. Es más, lo voy a hacer ya mismo, así no tengo que andar editando el video. Voy a poner terminar. Muy bien, voy a sacar el PIC. Y lo voy a programar. Pixel. Lo voy a pisar. Ni siquiera lo borro. Bien. Y ahora que lo programe, vamos a probarlo. Bueno, ahora debería funcionar perfectamente, ¿no? Y ahí está. Ahora sí los colores están perfectos. Entonces, este es el programa, ¿bien? Apaga los primeros tres. Esto lo logramos con esta rutina de acá arriba de hacer, de contar 71 veces esto, ¿no? Entonces, pasa el programa una vez, cuenta 71 veces, ahí se completan las 72. Eso hace apagar los primeros 3 píxeles, luego de lo cual hacemos 10 veces la carga de los colores verde, rojo y azul. Acá contamos que esto suceda 10 veces, porque el programa pasa por acá una vez, se cuentan 9 veces más y ahí finaliza. Y con eso encendemos 10 grupitos de 3 LED en cada color. De esa forma entonces apuntamos a los píxeles que queremos, que son 30 píxeles, a pesar de tener más píxeles acá y más píxeles acá, en los colores que nosotros seleccionamos y los hacemos encender de forma individual. Lo hemos automatizado y ocupamos muy poca memoria del microcontrolador. Y fíjate que hemos automatizado, hemos puesto tanto acá como acá arriba, hemos puesto condiciones, ver, zoom al 100%, bueno, hemos puesto condiciones y hemos hecho cuentas matemáticas que no han afectado a las tramas, a la conformación de las tramas ni a las velocidades. Entonces hemos hecho esto, me refiero, ¿bien? Bueno, espero que haya quedado claro. En el siguiente video voy a hacer otro programa en donde voy a trabajar con tal vez otras intensidades, vamos a mezclar colores o tal vez apunte a determinados LED. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Este entonces es el segundo programa que hacemos para entender cómo funcionan los píxeles LED, cómo los podemos programar con un microcontrolador. Ya a partir de este video hemos implementado el uso de una automatización para no tener que dibujar o repetir tantas veces el mismo dibujito contextual que encierra al dato que corresponde, ¿no? Que es lo que vengo explicando. Entonces acá automatizamos esto y bueno, esta primera parte, como te decía, apaga los primeros 3 píxeles. Y eso es lo que expliqué desde un principio. Nos vemos en un próximo video.